Hola, yo soy Everardo García y bienvenidos a Leyenda Mex. Después de la enorme hecatombe chichimeca en que estos fueron casi totalmente exterminados, el gigante Nahuatlaca, defensor de los débiles, era considerado como un dios invencible por la hazaña que a favor de estos había realizado. Si es la primera vez que miras uno de mis videos, te hago la invitación a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que se te avise cada video nuevo que suba. Ahora sí, comencemos. Con el paso del tiempo, el gigante Nahuatlaca empezó a abusar de su fuerza hasta el grado de convertirse en un despiadado tirano que exigía tributo a los moradores de esta región, cuyas tierras no les daban lo necesario para poder cubrir tales exigencias. El gigante, tratando de infundir pavor entre aquellos indígenas que no cubrían los impuestos, los aplastaba empleando para ello el peso terrible de su macana. Esta actitud fue funesta al grado de que iniciaron a formarse algunos grupos que conspiraban en contra de su antiguo salvador, con el objeto de poner fin a esta situación desesperante. Los primeros conspiradores pagaron con su vida el intento de rebelión. No obstante, el descontento aumentó en contra de Nahuatlaca, quien de sobra sabía las actividades de sus súbditos y que solo perseguían un fin: darle muerte. Temeroso de morir y con el deseo de acabar con aquel malestar que día a día se había hecho insoportable, imploró la protección de Natlazahuatl para que acabara con todos los habitantes de la región. Obediente Natlazahuatl, principia su labor destructiva entre los colonos. Para el objeto, el poderoso Natlazahuatl empezaba por hacerle sentir un tremendo dolor de cabeza y los calentaba de manera tal que su temperatura variaba entre los 40 y 41 grados, lo que sucumbían a los 3, 5 o 7 días de atacados. Pasada la primera impresión, los que nunca llegaron a amedrentarse se reunieron nuevamente. Los gallos, que eran de constitución robusta, juraron ofrendar sus vidas hasta no ver realizados sus deseos. Enterado el gigante de lo que hacía aquel grupo de hombres fuertes, dirige nuevamente su ira contra ellos. Pero estos se ven obligados entonces a abandonar su pueblo para dirigirse al sur en busca de alguna elevación en donde poder observar sus movimientos y dirigir los ataques. El gigante no se siente nada seguro. Retrocede hacia el norte, siendo sorprendido por la noche. El sueño lo vence y se queda profundamente dormido. Los gallos logran atraparlo tomando grandes palas de tierra y lo cubren hasta darle sepultura. El gigante, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, hace un supremo esfuerzo por liberarse. Y de no haber sido los gallos auxiliados por una mano invencible y misteriosa que con un gran chiquihuite de rocas atrapó para siempre a aquel monstruo, muy mal la hubieran pasado. Y desde aquel entonces, a esa elevación de terreno donde aquellos hombres valientes observaban al gigante,
se le dio por nombre el Cerro de los Gallos y del Chiquihuite, donde se encontraba el gigante. La leyenda nos dice que no obstante el tiempo transcurrido, Nahuatlaca logrará escapar de su prisión algún día y entonces destruirá la hoy próspera y feliz ciudad de Aguascalientes. Si este video te gustó, no olvides darle like y ayudarme a compartir el video para que más personas vean su contenido. Se los agradecería mucho. De igual manera, déjenme su opinión en los comentarios, o bien, si quieren alguna leyenda o historia en especial, también pueden hacerlo por medio de nuestras redes sociales. Esto es Leyendamex, y no olviden que ustedes pueden ser nuestra próxima leyenda. Hasta pronto.